pero está el mismo título, la Mini Tri empató. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores interespectadores. Bienvenidos a nuestra programación de esta noche que... a ver, permite que Óscar Portilla sepa de dónde los estás viendo, sí. Que nos digan dónde nos están viendo. Buenas noches, bienvenidos todos a esta programación, el arranque de una nueva semana en la que estamos estrenando una nueva página de un canal, un fanpage que se llama Ego Deportes. Nosotros tenemos el Ego Digital, pero este programa de la noche va a salir en Ego Deportes, como en YouTube salimos en Ego Deportes. Y entonces el Ego Digital lo vamos a utilizar para otras cosas, para las pastillas, para los programas, pero el programa de esta noche, o el programa de las noches, va a salir en vivo en Ego Deportes Digital, Ego Deportes YouTube, perdón, y Ego Deportes Facebook. Y esta noche también estamos a través del Periscope. Hoy tenemos un programón porque tenemos todas las novedades, los detalles de la selección ecuatoriana de fútbol, que ya está en Orlando, que ya entrenó. Les vamos a mostrar imágenes de las prácticas y tenemos algunas declaraciones de los jugadores de la selección ecuatoriana con el Bolillo Hernán Darío Gómez, con una novedad. Anuncia el Bolillo hoy desde Orlando que el arquero de Barcelona, Máximo Banguera, que no pudo viajar, aparentemente mañana estará uniéndose al combinado de la selección ecuatoriana de fútbol. Y hoy viajó con destino a Asunción del Paraguay Pablo Repeto, el técnico de Liga Deportiva Universitaria. Más adelante les voy a decir por qué viajó, ¿para qué? A qué viajó y quién viene de retorno, ¿cuándo? Se lo contamos ya mismo aquí en nuestra programación. De paso, si me animan, entre quienes se unan, nos den me gusta y nos sigan en nuestra nueva página de Facebook, Ego Deportes. Ego Deportes, voy a sortear un super hincha. Lo van a inaugurarlo con el partido contra Técnico Universitario, pero van a ver Liga Flamengo, pues. Partidazo. Van a ver, ¿no? Los dos partidos que quedan de Libertadores. Saludemos a la señorita Lorena Freire. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está, Oscar? Un saludo también para Luis, para todos nuestros compañeros y, por supuesto, para toda la gente que está allá en sintonía. Mire que en la página de Facebook de Ego Digital nosotros tenemos más de 21,000 seguidores. Hoy estamos estrenando nuevo perfil, nueva fanpage, que es Ego Deportes. A ver si es que de pronto la producción nos ayuda poniendo un enlace de la nueva página en Ego Digital, porque la gente ya está preguntando que qué pasó con el programa, que dónde está el enlace para poderlo ver. Así que vamos a ver si es que nos ayudan compartiendo o publicando en la página de Ego Digital en el link del enlace de la nueva página de Ego Deportes, y los invitamos más bien a darle Luis like en Ego Digital y a seguirle y obviamente para que puedan vernos para yo retuitear el programa. Sí, para que usted retuitee. Usted tiene que copiar el enlace y retuitear, pero ya les vamos a estar compartiendo en todas nuestras plataformas y nuestras redes sociales para que a partir de ahora puedan sintonizarnos todas las noches a las 20:30 a través de la página de Facebook de Ego Deportes. Programón, Antonio Valencia, el Bolillo Hernán Darío Gómez, todo el crew de Liga, Leonardo Campana, los muchachos de Liga desde Orlando, programón esta noche. Pablo Repeto, que viajó con destino al sur del continente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo así? Se va a enterar aquí ya mismo. Y además le vamos a regalar una sorpresa liguista. Hay de Ego. ¿Ah? Una sorpresa también hay de Ego. Que no es tanta sorpresa, pero les vamos ya, a decir, pues, ¿no? Ustedes han hecho el misterioso, entonces dejémoslo en sorpresa, pero se van a enterar hoy mismo. Bueno, y vamos a saludar a don Luis Romano. Buenas noches. Buenas noches, Oscar, Lore, a nuestros compañeros y a toda la gente que tiene la bondad de acompañarnos hoy. Les damos una cordial bienvenida a un nuevo programa de Ego Deportes. Recuerden, tenemos nueva página web, ya la vamos a estar subiendo el link para que se conecten, nos den me gusta, nos sigan y puedan seguir con toda la información de este programa. O sea, tenemos una página ahora exclusiva para nuestro programa estelar de Ego Deportes. Ya ven, aquí tenemos información de último momento, así que tienen que seguirnos para que no se la pierdan. Bien, también quiero empezar con eso, para que lo pongamos en pantalla, Miguel. Ego Digital adquirió los derechos, como tenemos para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, tenemos para transmitir las eliminatorias y obviamente los partidos amistosos de la Selección Nacional. Allí está la empresa News Corp S.A. Dice, por medio de la presente es la respuesta que nos entregaban hoy, me permito entregarles los derechos de transmisión a Radio Ego Digital de Quito para los partidos de Estados Unidos versus Ecuador y Ecuador versus Honduras, que se jugarán en Estados Unidos de América los días 21
de marzo y 26 de marzo también. Vamos a la siguiente página. Esta es la carta que nos entregaba la firma. Siguiente carta, la siguiente hojita. La vamos a poner, la respuesta que nos entregaban para este tema. De tal manera que el próximo jueves, desde Orlando, y el próximo martes, Ego Digital de Quito para los partidos de Ecuador, los derechos no podrán ser cedidos a terceros. Y Carlos Montoya, que es el representante de News Corp S.A. El próximo jueves, entonces, estaremos transmitiendo con una previa espectacular, con todos los detalles, desde Orlando, Florida, todo lo que pase con la selección. Y hoy ya les damos un anticipo, porque hoy nuestro compañero Alex Proaño, desde la Florida, desde Orlando, nos va a entregar un montón de novedades de la selección ecuatoriana de fútbol, algunas imágenes desde el arribo al aeropuerto, luego en el hotel, luego el entrenamiento, todos los detalles, en fin, que tendremos hoy, ¿no? Vamos a saludar algunos mensajes que nos están enviando y también, ojo, el momento en que haga el sorteo, lo más probable es que hagamos esta noche, la camiseta de liga la vamos a dejar reservadita, pero ahí la tenemos. Ya les vamos a decir cómo la van a ganar esa camiseta de liga autografiada, pero el super hincha, lo más probable es que se lo ganan esta noche, pero vamos a darle con dedicación especial a la gente que esté en Facebook, que nos haya dado un me gusta y que nos siga. Justo ahorita estoy compartiendo en mi perfil ya el enlace para que puedan seguir a la página de Ego Deportes. Recuerden que ahora estamos con nuestra fanpage exclusiva de nuestro programa Ego Deportes, así que los invitamos para que le den like, compartan, se conecten a nuestra transmisión, porque haciendo fuerza hemos exigido que la gente de Facebook nos pare en bola. Así que el señor Portillo hoy está generoso y este premio espectacular se puede ir exclusivamente para la gente que desde hoy nos sigue en la página de Ego Deportes. Ego Deportes, perfecto, sí. Vamos entonces con los mensajes. Yo voy a leer los de YouTube hoy. Sí, señor. Daniel Vargas nos dice saludos a su fiel seguidor. Frank Enríquez también nos manda saludos. Gonzalito Sánchez, excelente programa. Luis Zamora, buenas noches. Muy bien, yo estoy acá abriendo a la gente que poco a poco se va conectando, ¿no? Rodrigo Cachiguano también nos dice saludos. Oscar, Alex David, hola Lore, te manda un saludo. Acá tengo el primer mensaje que yo creo que deberíamos tenerle en cuenta. Dice Patricio Encalada, ya estoy aquí, dice, pasando a saludar a todos. Es el primer mensaje que recibimos en nuestra nueva página de Ego Digital. ¿Usted tiene la aplicación? Ego Deportes. De Ego Deportes, perdón. Ajá, pero deme un tiempito. Le damos un minutito, seguimos leyendo entonces los mensajes. Aquí nos dice Walter Anthony, Oscar, ya me cambié a YouTube, saludos de nuevo desde Phoenix. Un abrazo para él, que es uno de los más fieles que tenemos, ¿no? Cristian Jordán dice saludos desde Guayaquil para Ego Deportes, ya estoy por aquí. Y por supuesto, beso enorme para mi ñaña Valeria, ella infalible todas las noches, ya nos está viendo. Un saludo también a Valeria. Valeria Estefanía Freire, sí, Valeria señor. Valeria Estefanía, mi hermana también se llama Valeria Estefanía. Ahí está, también las ñañas. Saludo a mi hermana. Saludo para que no digan que ni la familia nos ve. Acá poco a poco se va conectando la gente, así que les invitamos precisamente a que compartan, a que le den like, a que sigan nuestra nueva página de Ego Deportes, porque vamos a tener muchísimas sorpresas. ¿Qué nota preparamos, Luis, mientras voy a leer a la gente que tenemos en la aplicación? Podemos empezar revisando la nota del Bolillo Gómez, el entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, que ya pero está. Pero eso es empezar al revés, pues. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, usted? Pues la llegada, pues, o sea, el detalle de la llegada. Bueno, empieza con Liga, dice, gracias Lucho Moncayo. Ya vamos a hablar con Intriago. Lo de Liga ya les voy a pasar más adelante una nota exclusiva con Pablo Repeto. Perfecto. Vamos con Intriago. Vamos con Intriago, que fue justo al momento que llegaba la selección ecuatoriana. Los tres integrantes de Liga que fueron convocados, Intriago, Orejuela y Johan Julio, estuvieron todo el tiempo muy juntos, se los pudo ver desde el arribo, que estaban compartiendo. ¿Los tres en una nota? No, los tenemos separados, pero dejaron juntos. O sea, saludos al panel de Ego desde el Valle de los Chillos, Walter Anthony, que ya está con nosotros. Cada día me decepciona más el señor Caicedo, dice. Se va desmoronando mi ídolo de barro. ¿Qué será que le dicen a Pepito? Mañana no me acuerdo para defenderlo, que se defienda a Pepito, porque algo le decepcionó, se va desmoronando mi ídolo de barro. Ahora, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pepito Caicedo? Por acá Diego Argüello dice, ya estamos por aquí. Un saludo para todo el panel, muy buena esta página.
y Marlon Chalco. Saludos, excelente programa, felicitaciones. Les saludo desde Sangolquí, hincha a muerte de Liga. Son las primeras personas que están ya conectadas a nuestra nueva señal. En Los Chillos. A través de Ego Deportes. Muy bien. En Los Chillos, Pablo Andino, un abrazo para él también. Perfecto, ahora sí ya está todo listo. Entonces vamos con la nota de Jefferson Intriago. Bueno, llega la selección de Ecuador y está presente en el aeropuerto de Orlando. A primera vista vimos a Johan Julio, a Ángelo Preciado, Jefferson Orejuela. Por acá el tridente de Liga, un momentito para Ego Deportes. ¿Qué tal es la nueva experiencia internacional, Jefferson? No, la verdad es que siempre hace bonita. Siempre venir a vestir la camiseta de la tricolor siempre va a ser una gratitud y un privilegio. No, la verdad que siempre tratamos de andar juntos. Más cuando algún compañero es nuevo, tratamos de acoplarlo para que se integre rápido, para que no se sienta solo. Sí, es normal, la verdad. Siempre tratamos de dar ese apoyo, no tanto solamente a los que son jugadores de Liga, sino siempre a jugadores cuando primera vez vienen. Especialmente a Johan, ¿no? Su primera salida internacional con la selección, ¿verdad? Sí, él va a ser la primera salida. Aparte de ser una linda experiencia para él, un lindo reto para demostrar la gran capacidad que tiene. Correcto. Muchas gracias, Jefferson. Gracias. Jugador de Liga de Quito, han llegado a la capital de la fantasía. Primera vez en Orlando, ¿no? Segunda vez en Orlando para ti. Sí. ¿Ya conoces los parques? Sí, ya lo conozco, eso sí. ¿Cuál te gusta más? El Universal Studio. ¿Qué atracción? Y las montañas rusas, la verdad que... ¿Momia? No, eso no. Soy un poco miedoso en esa cosa. Se va a jugar, no a pasear, porque era Universal Studio. A preguntar si de los parques de diversión. Muy bien. Estoy viendo a través de Periscope que también estamos... Sí, ahí voy a saludar a la gente que está en Periscope. Mientras tanto, yo ya le leo por acá. Dieguito Coveña dice, saludos desde Quitumbe, viendo el programa. Y Paul Moncayo Trujillo, saludos, dice, desde la Brasilia 2. Vamos por esa tarjeta liguista. A ver, la tarjeta liguista la voy a sortear esta noche exclusivamente entre la gente que llegue a Facebook, nos dé un me gusta y nos siga en la nueva página que tenemos, la nueva fanpage, que se llama Ego Deportes. Está perfecto, Ego Digital está perfecto y la vamos a utilizar para un montón de programas, pero este programa de la noche va a salir en Ego Deportes. Facebook, Ego Deportes. Tiene su página exclusiva. YouTube. Entonces, sí, es la página de nuestro programa. El de la noche. Ya no es del canal, es del programa. Entonces, exclusiva. Ahí vamos a estar para la gente que nos siga. ¿Le lanzo la primera de Liga Deportiva Universitaria o no? A ver, lance, pero apuntará bonito. A ver, mejor. ¿Qué quisiera, qué hincha quiere saber? Aquel que decía, ¿por qué no empiezas con Liga, Oscar? A ver. ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere saber de Liga? Dígame por Facebook, dígame por YouTube, dígame por la aplicación o por Periscope. ¿Qué quieren saber? Porque yo creo que hoy, entre ayer, en la tarde, noche, hoy en la mañana, el mediodía, un poco en la tarde y algo en la noche, estoy más o menos al tanto. Oiga, es solo un rumor lo que decían que retorna Chalá, tal vez, ¿no? Sí, no tiene ningún asidero real. Él no tiene intención de volver. Sí, no es real porque hoy decían que va a regresar, que no arregló allá, que otra vez va a retornar a Liga Deportiva Universitaria, ¿no? La gente que está en Periscope, corazoncitos, me gusta ver corazoncitos, así es que a la gente que está en Periscope, por allí los veo que se emocionan y que llegan bastante y les doy un premio a la gente en Periscope también. Okay, y que nos pregunten a través de Facebook, a través de YouTube. Sí, aquí lo estamos revisando ya. Que nos digan qué es lo que quieren saber. Juan Bitle de LDU, lo saludamos también. Bienvenido, ahí está. Y los corazoncitos, bien. ¿Quién más está? Efren 1010. Gracias a don Efren 1010. Emi Agus. Bienvenido también, don Emi Agus. Y así la gente que se va uniendo. Bueno, entonces, Javier, con un número de celular. Ya. Y que me escriban algo, ¿no? Que me cuenten, que me pregunten, porque voy a regalar tal vez por Ego, por el Periscope, puedo regalar una orden de César Palas, por ejemplo. Aquí nos pregunta Walter Anthony, por ejemplo. Oscar, que repito, renunció, por lo que decíamos al principio, que se fue a Paraguay. Acuérdese que la última vez, la última vez que él estableció un sitio para vivir fue en Paraguay, acuérdense, ¿no? Bueno, lo único que le digo es que hoy, en exclusiva estuvo la cámara de Ego Deportes para despedir a Pablo Repeto que viajó a Paraguay. Ya les vamos a contar por qué. En exclusiva, ningún otro medio de comunicación. Mire, hasta mientras está ya terminándose el primer tiempo del compromiso entre el Deportivo Cuenca y el técnico universitario, va ganando el técnico 2-1.
Le dio vuelta. ¡Oh, no! 2-1 va a ganar. Eso sí es, exacto, eso sí es hasta este momento sorpresivo, ¿va? El primer Decíamos tiempo. Que le iba a quedar fácil a, al Cuenca claro, ser el nuevo líder. Y que por el resultado podía ponerse en la punta, pero se acaba el primer tiempo, va ganando el técnico universitario. Y están jugando en Cuenca, ¿no? Sí, señor. 1-2 el resultado. ¡Ah, chachay! Vaya viendo. Ahí sí hay una sorpresa. Yo quiero regalar una ordencita de Moteles César Palas o La Cayena a la gente que está en Periscope, a la gente que está en vivo en Periscope hoy. Y quiero regalar una tarjeta liguista con una condición chiquitita entre la gente que está en Facebook, que nos está dando un me gusta y que nos sigue, que nos sigue en Facebook, en nuestra nueva página de Ego Deportes. Mire, ya tenemos 44 personas que están ahí, siguiendo. Abrazos a esas 44 rapidito, personas. Cristian Rolando Raza, dice, todos los días viendo el programa, David Ricardo Vallejo, saludos Lore, Luis y Oscar, aquí presente y siguiendo a todos egos, que a todos los egos que saquen, todos los egos habido por haber. Patricia Encalada nuevamente dice, ¿por qué Chica Isa no es titular? Ya tiene que dar chance, lo decía Papá Oso. Paul Moncayo Trujillo, ¿por qué viajó Repeto? Ya lo vamos a contar, mi querido, espérese un ratito. ¿Qué más? Cristian Jordán dice, regalen algo a la gente de Guayaquil también. Les voy a, sí, a la gente de Guayaquil, a la gente de cualquier parte de Estados Unidos. Ya se conectó el abogado, ahí estamos. Abogado, nosotros siempre hablamos de usted acá. Un saludo para Patricio Palau, que está ya en sintonía. Saludos también para Giovanni Ordóñez, para Palaito, que es mi amigo, ¿no? Arteaga también. Un amigo desde hace, fue hijo periodísticamente de Bale. Ya, muy sí, bien. Sí, 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 periodísticamente hablando, hijo de él. Steven Mesías también, saluditos. ¿Le parece si preparamos a Leonardo Campana? Tenemos. Preparemos a Leonardo Campana. Vamos preparando. Ojo, esta noche regalo una tarjeta liguista a General, con una pequeñita condición, atentos. Ya mismo una entrevista exclusiva, estuve yo para conversar con Pablo Repeto hoy, con él, tema liga y por qué se va a Paraguay, lo vamos a compartir ya mismo. Y quiero regalar también entre la gente que está en Periscope, voy a regalar una orden de Moteles César Palas a Batallas de Pasión. Cama de plumas. Campos. Presentamos, campos. ¿Usted presenta a Leo? Por supuesto que sí, vamos a escucharlo al posible delantero de la selección que espera tener su oportunidad en estos amistosos de Ecuador, tanto frente a Estados Unidos como contra Honduras. Así es, la verdad, feliz por estar convocados, lo tomo con la mayor humildad posible. Espero tener unos minutos y bueno, hacerlo de alguna manera. La verdad que sí, estoy súper feliz por lo que estoy viviendo, por lo que he logrado, me lo he ganado gracias a mi esfuerzo, a mis compañeros que me ayudaron a hacer un buen papel en Sudamericano y bueno, esperemos seguir así y hacerlo de alguna manera. Sí, la verdad, orgulloso de mi papá, de lo que hizo, de lo que es, y agradecido con él y mi mamá que se lo apoyó. Sí, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer Estados Unidos, Orlando y también New Jersey, así que bueno, mi familia va a estar ahí apoyándome y esperemos hacerlo de alguna manera. No conocemos nada en lo personal. No, he visto jugar solo Estados Unidos, un equipo fuerte, con buena talla, y Honduras la verdad no conozco nada. Este es el trabajo de nuestro compañero Alex Proaño, desde Orlando, Florida, en el momento del arribo de la selección ecuatoriana de fútbol. No se vaya, que todavía tenemos al bolillo Hernán Darío Gómez, Antonio Valencia, a Jefferson Orejuela. Johan Julio, también tenemos muchas novedades, tenemos a Pablo Repeto en un mano a mano hoy con él, tenemos todavía muchas novedades para compartir. ¿Qué José más? José Cachihuango, saludos señores, Alex Castro Sarmiento, saludos desde el Bronx, New York, y bien activo esta noche Cristian Jordán, dice, ¿es cierto que Pepe Pancho regresó a Ecuador? ¿Quién? Pepe Pancho Ceballos, supongo que se refiere al Junior. Recién una o dos jornadas marcó, ¿no? Sí. El fin de semana creo que marcó José Francisco Ceballos Jr. Cris Villota, desde Arenillas El Oro, apoyando. Una preguntita, ¿cuándo juega Liga por la Copa? El 2 de abril en Oruro contra el San José. Arenillas es una zona linda que la conocí en la época en que yo viví en Pasaje, en la provincia del Oro. En esa época de Pasaje yo viajaba a Santa Rosa, Arenillas, a Guaquillas, a Machala, en esa época, ¿no? Cuando viví en Pasaje, que es la segunda ciudad más importante de la provincia del Oro. Allí aprendí a nadar, allí hice la primera comunión. Buenos recuerdos. Sí. ¿Y dónde quedó la primera comunión? ¿De dónde fue dejando la primera comunión? Aquí nos dice Priscila Olave. Oscar, fuimos muchos que nos dimos cuenta que Intriago
y Orejuela no quisieron pasarle la pelota a Chicaiza. ¿Será que Repeto no pone orden? Nos pregunta justo. Es que esas percepciones yo creo que están erradas, creo que están equivocadas. Yo les voy a contar un poquito más adelante. Voy a entrar a hacer tema Liga Deportiva Universitaria en minutos, así es que ustedes tranquilos. Vamos por partes. ¿Qué más tenemos de notas? Tenemos de la selección a Jefferson Orejuela, también el otro. No, pero ¿y ayer de Liga hicimos algo? Sí, también tenemos de tenemos? Liga. Tenemos José Ayoví, que nos dio sus declaraciones, y Andrés Chicaiza también. A Chicaiza quiero escucharlo. Chicaiza. Prepáreme a Andrés Chicaiza ayer. Esta nota es de ayer. Terminado el partido, estuvimos en zona mixta y el número 10 de Liga Deportiva Universitaria. Conversó con quién, con Mateo, ¿no? Sí. Sobre la actualidad de Liga. Yo escuchaba esta mañana la nota, le decían, y no exageró en la parte individual. Luego voy a argumentar el tema del partido de ayer y luego voy a contar algunas novedades sobre el tema de Liga Deportiva Universitaria. Estamos listos, entonces vamos con Andrés Chicaiza, el cacique, el 10 de Liga. Creo que no pasa por el tema físico, hemos estado preparándonos muy bien, pero el equipo rival también juega, ¿no? El equipo rival también juega, hace las cosas bien, así que contigo fue un partido parejo. Obviamente el hecho de estar con uno menos te implica más esfuerzo, ¿no? Lo hace un poco más complicado porque el equipo rival también quería conseguir un resultado positivo, y como te digo, pues una desconcentración de nosotros, así que el último minuto pues nos dan el gol. Creo que son decisiones que en ese momento uno a veces las toma mal, ¿no? Quizá en la última jugada no logro verlo a Aguirre, que venía por la parte derecha, a la velocidad que voy con la pelota, pues es muy difícil no tratar de tomar una acción. Lo que vi es el arco, traté de disparar, no, quizá en el momento fue una acción, pero para eso estamos, ¿no? Para mejorar el día a día. Creo que siempre cometemos más falencias que virtudes, y pues estamos aquí para seguir trabajando. No, el último tiro libre, pues cobra Jacob, ¿no? Yo trato de ir al rebote. Quizá no fue una pelota complicada para ellos, ¿no? Un rechazo que ellos tienen, pues, y nos agarran mal parados, ¿no? Sabemos que era última pelota, que teníamos que tratar de arriesgar, pero bueno, creo que las cosas no se dieron para nosotros, ¿no? Pero así es el fútbol, ¿no? Ni hoy que perdemos somos los peores, ni cuando ganamos. Siempre es un poco preocupante, ¿no? El hecho de perder, el hecho de no conseguir puntos favorables, pues siempre anímicamente te pone mal, ¿no? Porque estamos aquí para ganar, para sacar resultados positivos, pero pues no se dio, ¿no? Creo que el fútbol es de momentos. Hoy el equipo hace una semana y media pues éramos los mejores para ustedes, ¿no? Hoy quizás somos los peores, pero este es el fútbol, ¿no? Y tenemos que vivir con esto, ¿no? Sabemos que el equipo pues ahorita no está pasando un buen momento, trataremos de trabajar para seguir adelante y seguir, que esto queda largo todavía. ¿Qué le viene faltando al equipo, Andrés? ¿Qué le viene faltando? Creo que las decisiones, ¿no? Como te digo, las decisiones que estamos tomando, pues quizá cada uno de nosotros lo hacemos, lo tomamos mal en diferentes situaciones del partido, ¿no? Y quizá eso nos está costando, pero como te digo, pues hoy tratar de hacer una autocrítica, de seguir trabajando, de seguir mejorando para tratar de salir de este bache en el que hoy no hemos caído, ¿no? Porque son dos partidos que hemos perdido. Tú sabes que el siguiente partido ganamos, seguimos de una parte de arriba y todo se ha olvidado. Así que, como te digo, así es el fútbol, seguir trabajando y seguir mejorando para la próxima. Sí, son partidos claves para nosotros, tanto en el torneo local como en la Copa, ¿no? Creo que son partidos complicados, tenemos que estar a la altura. Obviamente hoy hubiese sido lindo poder ganar, ¿no? Para irte tranquilo, saber que se viene una seguilla de partidos muy complicados, pero bueno, creo que el día está preparado para enfrentar este tipo de partidos. Trataremos de hacer mayor esfuerzo, estar a la altura y sacar los resultados favorables. A la gente que está en Periscope le voy a regalar ya mismo, pero cuando subamos los numeritos, esos, yo veo que se junta un montón de gente que dice se une, y el marcador veo aquí 10, 12, 15 personas. ¿Qué es esto, por Dios? Periscope. Mira, yo en mi Facebook, ¿cuántos? ¿Se acuerda que dije que estábamos ya en 50? El nuevo Facebook. ¿Ya? El nuevo Facebook, el de Ego Deportes, el del, no del canal de Ego Digital, sino del programa Ego Deportes, ya tenemos a 128 personas que se han conectado. 128, en un ratito duplicamos el ahí número. Me voy animando. Ojo, de los que están conectados en vivo viendo exclusivamente, porque hay otros que lo miran desde afuera, sin darle clic, están viendo y están escuchando y no se contabiliza. Ahí, así que hoy. Ahí puede ser que me anime.
Aparte de darles las novedades, anímese. No diga que puede ser, anímese. Ya, ya, es bueno. Una orden. Lleguemos a un numerito, a ver, lleguemos a un numerito y les doy hasta un premio de la Cayena también. Les pero nada, empecemos con la super hincha. Pero tienen que habernos dado un me gusta y tienen que haberse. Seguido. Tienen que habernos seguido. Sí. Si no, no gana. Ojo, también. Voy a regalar un super hincha esta noche para que vayan a ver a Liga. Si no comparten, bajamos los números y no hay tarjeta. Así que ayúdennos compartiendo esta transmisión. Vamos, yo leo rapidito, porque todo el mundo quiere saber qué pasa con Repeto, que por qué se fue. ¿Qué? Se fue, si renunció, si al final ya va a venir el Patón Baus, están diciendo por acá. Ya les vamos a contar. Ya. Fuera Repeto, empiezan a comentar la gente también. Sí, acá también dice, mire, que se vaya el Calvo. No, creo ¿cuál que Calvo, pues? Los de usted, calvo, que pues. El de Liga. ¿Cuál Calvo, pues? Mira, acá Brad Moon dice, José Francisco Ceballos descendió con su equipo en Bélgica y se rumoreaba que Barcelona aprovecharía para contratarlo. Y dice que Pasaje es la tierra de su amigo Vito. Sí, sí, allí nació Vito Muñoz, en Pasaje, en la provincia Brian de Brian Cueva dejó el YouTube para venir a Facebook. Es que tiene que, para que se gane el premio, tiene que irse a Facebook, pero darle me gusta y seguirnos. Sí, señor. Si no, no, no cierra el círculo. Mire, rapidito, antes de que siga usted, Diego Samuñoz. Voy a dar tema Liga. Dice, me encantaría ver este equipo de Liga dirigido por el Patón Bausa. Saludos desde Charleston. Y Brian Boygriffa dice, saludos desde Ibarra. A ver, tema Liga. Vamos ahí. Yo voy a discrepar rotundamente con la gente que cree que Repeto debe renunciar o que ya no sirve o que ya se le olvidó y que no sabe dirigir. Me voy a alinear, en cambio, con aquellos que estén molestos por la manera como ha jugado Liga ante Macará, ante Flamengo y, por sobre todo, peor, el resultado ante Aucas. Si me dicen, levante la mano, el que está enojado, molesto, hasta puedo aceptar emputado por haber perdido los últimos 9 puntos de los últimos 3 partidos, dice levante la mano, yo levanto la mano. Por supuesto que estoy molesto, por supuesto que estoy enojado. Me parece que Liga le cortaron los circuitos, a los jugadores se les acabó el compromiso, un poco la parte física. Yo digo, ¿qué pasó? Pero después todo esto puede tener una explicación. Contra Macará entró equipo que no estaba jugando, un equipo suplente, que físicamente no rendían al mismo nivel que el resto. Contra Flamengo estaba dentro de lo previsto perder, no jugar de la manera que jugaron, pero contra Aucas ya pues. O sea, ¿qué pasó contra Aucas? ¿Cuál fue la justificación? Entonces, yo voy a hacer un análisis, quiero primero, en poquitos minutos voy a presentar una nota de Pablo Repeto. Y después de escuchar a Pablo Repeto, voy a hacer una opinión de lo que está pasando con Liga Deportiva Universitaria ahora. Después del partido ayer, en zona mixta, ¿a quién más tenemos? José Ayoví. Sí, José Ayoví también declaró. Ayoví. Sí. Quiero escucharlo a José Ayoví. Perfecto. Para que nos vayamos enterando de lo que pasa. Ojo, todavía tengo a Antonio Valencia. Bolillo. Todavía Gómez. Tengo al Bolillo Hernán Darío Gómez, y trabajo de Alex Proaño de Orlando. Y quiero sortear el super hincha. Llevamos 128. Perfecto. No ha subido. No, ahí no me animo, no ha subido. Pero ¿cuántos tiene hace usted como cinco? No, pero es que hace 5 minutos usted dice que tiene ese número. 132 estamos ahorita. Ah, bueno, ahí tiene que seguir, tiene que seguir. Ahí me voy animando. Bueno, entonces escuchamos a... Sí, vemos a José Ayoví, porque cuando salieron los jugadores no querían hablar, fue muy difícil conseguir las palabras de cada uno de ellos, pero José Ayoví fue uno de los que se detuvo y conversó con nosotros. Revisamos la... Partido muy duro, salimos a buscar desde el primer minuto, lastimosamente... Perdimos un jugador y lo perdemos en el último minuto. Sí, como te digo, Auca vino a hacer su trabajo, la verdad, nos esperó atrás, jugaba mucho pelotazo, nosotros tratamos de reactivar el juego, pero lastimosamente, como te digo, no tenemos muchas posibilidades claras, así que estábamos trabajando, aunque para sacar un punto, pero se perdió, hay que seguir trabajando y saber que es total largo. Sí, como te digo, no nos asusta nada, ahora lo que está pasando, sabemos que siempre hay momentos... de estos momentos malos, así que nosotros tenemos que trabajar y reivindicarnos en la fecha que viene, ¿no? ¿Fue determinante la expulsión en el resultado final? Sí, creo que sí, yo creo que una expulsión que la verdad no creo que era, siempre puede pasar eso y hay que estar preparado para cualquier cosa. ¿Se viene Barcelona en Guayaquil, José? Sí, un rival muy duro, todo el mundo sabe que ya se pone complicado, Barcelona aprieta mucho allá, pero nosotros tenemos que trabajar en la semana para cuando se reinicie el torneo ir bien.
Bien. Es difícil, ¿no? Una derrota que los jugadores atiendan normalmente a la prensa. Son muy pocos los que comparten ciertas expresiones, pero creo que todos coinciden en lo mismo, que nos equivocamos, antes, que tenemos que mejorar. Antes de escuchar a Repeto, quiero decir, number one, Liga tiene jugadores que individualmente están muy por debajo de lo que uno espera. El que más me ha defraudado, y no digo que no sabe jugar al fútbol, no digo que nunca va a jugar bien, no digo que no sirve, no digo que es un paquete, no digo para qué lo contrataron, no estoy diciendo eso. Aguirre. Digo que me ha defraudado, Aguirre. Yo espero, y creo que la hinchada, y creo que él mismo, y los compañeros, y el cuerpo técnico, y los dirigentes, esperan mucho más de Rodrigo Aguirre. Papá, usted es muy zarandengue. Yo lo veo que ni siquiera recibe limpio la pelota. Es decir, como que no se muestra bien a recibir el balón. Pero en el último partido ya vi que recibió una pelota mano a mano. Yo en el relato decía, bueno, ahora sí, ¿qué va a hacer con la pelota? Y se frenó queriendo hacer una gambeta y se la quitaron. Hizo un remate de larga distancia desviado, no tan fuerte, que creo yo es una de las características que le vimos antes. Muy por debajo del nivel, muy por debajo. Y hay otros jugadores, por ejemplo, escuchen este análisis. Hay jugadores que físicamente no están a punto, no están óptimos. Ya voy a hablar de los nombres de los jugadores que físicamente no están. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con esos jugadores? Y en algunos casos hay una explicación. Después de Repeto, tengo a Antonio Valencia desde Orlando, Florida. Sí. Más adelante tengo al Bolillo Hernán Darío Gómez desde Orlando, Florida. Hoy tenemos un programón. Quiero regalar ya mismo una orden del César Palas. Tengo ganas de regalar una orden de La Cayena, restaurante. No se quede con ganas, regale. Pero es que tienen que animarme, pues, los angelitos. Y tengo ganas de regalar el super hincha. Mire, por acá la gente ya lo pide. Ángel Zurita dice, le están quemando a Chicaiza. Marx Lenin Valverde, ¿qué pasa con Chicaiza? Pesa la camiseta. Brian Ariel Llosa, Liga campeón. Gavito Mora, Ego Deportes super hincha Liga. Muchísimas gracias. Dice papá, lo están quemando y son los mismos compañeros. Franklin Bejarano, Chicaiza debe tener más minutos con el equipo de primera. Más minutos con el equipo de primera para que vaya agarrando ritmo. Y Jaime Tapia dice, lo están quemando algunos jugadores dejando en la banca. Willy Jiménez también, no se queman, tienen que estar entrenando. Y Dan Alexander Pugda, saludos desde Santa Rosa, provincia de El Oro. Santa Rosa es otra arenilla, Santa Rosa. Ya habíamos dicho que Guaquillas, Machala. ¿Qué número pusimos en Facebook para realizar el sorteo, para entregar el premio? No, no pusimos, pero mientras más se vayan sumando. Bueno, ya vamos 146. Vamos a llegar a los 150. Están poquitos rapidito todavía, pero vamos, vamos ahí, vamos primer ahí. Primer día, oiga. Mire, vamos con esta nota. Hoy me enteré que Pablo Repeto viajaba a Paraguay. Inmediatamente me comuniqué con él y dije, aguante, quiero conversar con usted. Y me dice, mira, sí, me estoy yendo, pero me voy en pocos minutos. Entonces le dije, ¿me puede esperar para que baje el camarógrafo? Él estaba en Cumbayá. El profe vive en Cumbayá. Dice, no, no tenemos tiempo. Dije, no hay drama, con el celular. Uy, con el celular es fácil todo, claro, ¿no? Claro. Muy fácil todo. Sobre bueno todo usted queda niñado. No, no, un celular cualquiera. Y aquí está la nota con Pablo Repeto hoy antes de viajar a Asunción del Paraguay. Hola, profe. Bueno, tres partidos que no se ha ganado puntos y un sector de la hinchada está preocupada, un sector de la prensa también. ¿Usted? No, como todo, la preocupación siempre va a estar cuando uno no logra los resultados, ¿no? Después, claro que uno tiene que ver los por qué y hay algunas cosas que a nosotros nos pueden dar un indicio de alguna ventaja que hemos dado. Por ejemplo, el partido con Macará, con jugar con un equipo que no es el que habitualmente juega, por encima que hay muy buenos jugadores, pero no tienen la automatización de tener un conocimiento entre ellos. Y creo que también habíamos enfrentado un gran equipo. Ni hablar que igualmente tenemos en ese partido muchas cosas a corregir. Después con Brasil, en Brasil creo que tampoco volvimos a hacer un buen partido, pero enfrente había un gran equipo y era de los partidos que uno
pone dentro de los perdibles. Sí, el domingo nos quedó ese sabor amargo y esa preocupación sobre todo lo que se hizo en el segundo tiempo, ¿no? De que no mantuvimos las cosas buenas que habíamos hecho en el comienzo y lamentablemente en una distracción en el final terminamos perdiendo un partido que no nos parecía que no eran de los partidos que teníamos que perder para ni hablar, para que mantenernos en la tabla bien arriba y sobre todas las cosas que fue un partido que se pudo sacar un resultado, no el triunfo, porque quizá en el segundo tiempo ellos mejoraron, pero sí el empate capaz que hubiera sido más acorde a lo que nosotros habíamos visto a lo largo de todo el partido. Pero bueno, como todos, también fue una semana complicada, con un calendario muy apretado, con un viaje y un partido desgastante en Brasil, que creo que eso también pudo haber ido en contra del mejor rendimiento y de que creo que ellos llegaron un poquito más descansados que nosotros, pero todo esto que uno pueda decir y que podamos buscar con nosotros como cosas que puedan haber ido en contra de los resultados, se puede tomar como excusa. Somos autocríticos, asumimos la responsabilidad y sabemos que esto recién arranca, que los objetivos que tenemos para este primer semestre están dentro del alcance, como son pasar la fase de la Copa, que hemos ganado un partido, hemos perdido otro, y no hace mucho con Peñarol, hace pocos días, que se jugó y se jugó desde mi punto de vista bien. Y después en el campeonato estamos a 4 puntos, la idea es estar arriba, ni hablar que queremos estar primero, pero este campeonato tampoco te exige el primer lugar porque no te da el título lo vas a pelear en diciembre, así que estamos dentro de la posibilidad de pelear lo que nos propusimos como objetivo este primer semestre, con claro que cosas a mejorar y con autocrítica en rendimientos que no fueron acorde a lo que uno quería. ¿Pero dónde preocupa más, profe? ¿Por la parte anímica, que podría ser en algunos casos? ¿Por la parte física, que podría ser en algunos otros? ¿Por la parte de faltar trabajo de los nuevos con el equipo? ¿Por dónde puede pasar un poco más este pequeño bajón? Sí, yo creo que un poco de todas las cosas, ¿no? Y uno está buscando el porqué en todo, ¿no? Constantemente. Cuando ganás, buscás siempre mejorar. Cuando perdés, yo siempre digo lo mismo, perdés, parece que todo está mal, y cuando ganás a veces se empañan cosas malas que haces y parece que están bien, ¿no? Entonces creo que bueno, esto nos sirve para hacer una autocrítica y analizar, ¿no? Pero ¿qué le decimos a la hinchada, profe? Que hay una hinchada, un sector de hinchada que está muy preocupada. ¿No es para preocuparse mucho? No es para hacer un drama, ¿no? Este plantel ganó el título, este plantel ha tenido unos cuantos cambios por encima que si uno analiza y si se mantuvieron, sí, pero por ejemplo el partido con Aucas terminamos jugando con 6 jugadores diferentes a lo que jugó el año anterior. Terminó jugando Lloví, Murillo, Chicay, Aguirre, Freire, Rodríguez. Entonces, bueno, dentro de un equipo, dentro de 10 que juegan dentro del campo, 6, estamos hablando de un porcentaje más del 50% que te hace pensar que en la medida que vayas trabajando y ellos vayan conociendo la idea, vayan también logrando el ritmo futbolístico, porque la verdad, el caso de Murillo y Ayoví nos han sorprendido de buena forma, porque pensamos que iban a llevarle más tiempo ponerse en un buen nivel, y la verdad, ellos llevan Murillo 2 partidos y medio con el equipo, Ayoví tuvo que jugar de arranque 3 partidos un poco obligado por la baja de Anderson, y han demostrado que van a hacer un aporte. Después, claro, hay otros jugadores que todavía no se han adaptado, que esperamos mucho más de ellos, no quiero dar nombres por no entrar a nombres, pero en la medida que cada uno de estos jugadores que estamos hablando, que son incorporaciones, vayan conociendo la idea, vayan tomando más ritmo de juego, creemos que vamos a mejorar. Y a partir de esa mejoría, que el equipo va a demostrar lo que mostró ya en los partidos con Peñarol y con Guayaquil City, por encima que después las otras muestras no son las que esperábamos. Profe, usted se va a Paraguay ahora. ¿Cuál es su periplo? ¿Para qué va y cuándo regresa? No, es una cumbre de entrenadores que organiza la Conmebol, que van todos los entrenadores de los equipos de América que están clasificados a fase de grupo. Uh-huh. O sea que todos los que estamos jugando hoy la Copa Libertadores en fase de grupo, bueno, todos los que estamos jugando, pues ya pasaron las eliminaciones, ¿no? Vamos a una cumbre que bueno, esto ya viene una invitación hace 3-4 semanas, que aceptamos porque justo se daba que nosotros íbamos a dar libre un par de días por todo el trajín y no complicaba el entrenamiento. Creo que le hicieron en la fecha acorde, ¿no? Para que todos los entrenadores pudieran concurrir.
Muy bien, entonces despejada la duda, Pablo Repeto se fue a un congreso de entrenadores de los equipos que están clasificados en Copa. No uh-huh. es que ha renunciado, no es que lo mandaron, no es que fue a buscar casa, no es que ya quedó despachado y que no vuelva. Simplemente retorna el miércoles porque Liga tiene hoy, tuvo hoy descanso, mañana también tiene descanso Liga, y el miércoles en la tarde que tiene otro entrenamiento, ya estará Pablo Repeto de retorno. A ver, creo yo que hay demasiada preocupación en los hinchas de Liga y que no es acorde a la circunstancia. Recordar que hace 10 días Liga era puntero del campeonato ecuatoriano de fútbol y le había ganado a Peñarol sobrado. Un partidazo. Y de repente ahí todo el mundo se alineaba con Liga y qué lindo Liga y este año sí vamos a ser campeones de la Copa. Y de repente, que es extraño, Liga pierde con Macará, Liga pierde con Flamengo y Liga pierde con Aucas. Un partido en condición de local que lo pierde, que me parece que es lo más dramático. Y ya no sirve Repeto, hay que votar a Repeto, que aquí está Bausa, que Fossati, que no sé qué. Y a mí me parece que eso es una falta de respeto para con un entrenador que acaba de sacarlo campeón al equipo. Hay una explicación para todo esto. Mi teoría, hoy no la pude conversar con Repeto, pero mi teoría es que emocionalmente es donde los jugadores por algún motivo se desequilibraron. Creo yo, y este es un punto de vista sin confirmarse, pero yo creo que hubo algunos que cuando le ganaron a Peñarol de la manera holgada que se lo superó, quizás se sintieron ya campeones de América, empezaron a confiarse, y resulta que la historia de los tres siguientes partidos se ha encargado de ponerlos en el suelo. Hay jugadores que es lógico, no están en su nivel. Murillo, físicamente está, conversaba ayer con el preparador físico, está para 30 minutos. José Ayoví está para rendir para 30 minutos, me decía ayer. Y resulta que tienen que jugar casi todo el partido. Mucha la exigencia. Entonces, físicamente están siendo superados por los rivales. Algunos jugadores de Liga están siendo superados. Otros que no rinden futbolísticamente. Julio Angulo. Rodrigo Aguirre. Anangonó. El año anterior, en la parte final, yo en la radio debatía y decían que Anangonó, el mejor delantero. Y yo les decía, es buen delantero Anangonó, pero ojo, está en una buena racha. Y no es lo mismo calidad que buena racha. Anangonó tiene una calidad, X, no es el hiper goleador, tiene una calidad, un nivel interesante. Pero además el año anterior estuvo en una racha que llegó a buena hora para Liga, porque si no se enrachaba Anangonó, Liga no quedaba campeón. Pero yo decía, ojalá mantenga la racha, y ahora ya no está en racha Anangonó. Anangonó tiene posibilidades de gol clarísimas y no las mete. Se la tapan, pega en el palo, sale desviada, pega en el zapato del defensor o del arquero, pero no entra. Pero los problemas que está aquejando a Liga no son problemas graves, son problemas de solución fácil. ¿En cuánto tiempo va a rendir Jacob Murillo? En poco tiempo. Ya se recupera para el siguiente partido Anderson Julio. Va a encontrar un nivel mejor Chicaiza allá mismo. No sé por qué, eso tengo que averiguarlo, físicamente está rindiendo tan poco el jugador Jefferson Intriago. No sé por qué está rinde tan poco tiempo, se queda sin piernas cuando promedia la segunda etapa. Esas cosas hay que averiguarlas. ¿Por qué físicamente el equipo todavía no está a punto? ¿Me dirán porque está recién arrancando el año? Pues necesito averiguarlo. Pero yo creo que la hinchada de Liga no debería estar tan preocupada porque los problemas que aquejan hoy a Liga son menores. No está dividido el equipo, no es que a Repeto se le olvidó, a los jugadores se les olvidó jugar. Vamos, un poquito más de calma, tranquilos. Un detalle que a mí sí me preocupa es el siguiente. Este fin de semana no hay fútbol. El siguiente fin de semana Liga sábado juega contra Barcelona en Guayaquil. El martes juega en San José de Oruro contra el San José. Luego tiene que regresar acá para jugar contra Técnico Universitario. Y luego tiene que viajar a Montevideo. ¿Cómo va a ser
allí, repito. Equipo alterno. ¿Cómo va a...? Está claro que no puede jugar un mismo equipo esos cuatro partidos. Se mata, más los viajes, mortal, no es posible. Va a tener que alternar. ¿Cómo va a alternar los jugadores? Porque además necesita rendir. Hoy, esta es una noticia, la prioridad para Liga hoy es la Copa Libertadores de América. Eso quiere decir que a la hora de alternar jugadores, no los va a alternar para la Copa, los va a alternar para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, ¿verdad? Ok. Hay más cosas que les quiero ir contando mañana, tendremos más tiempo porque ahora necesito evacuar lo que tenemos también de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, leer algunos mensajes y a ver si los interespectadores nos hacen animar a regalarles los premios. Sí, ya está. Tenemos 218 conectados en vivo. Llegamos a 250 y regalamos la super hincha a toda la gente que nos está siguiendo en nuestro nuevo fanpage de Ego Deportes. Rapidito, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, mire, empezó el segundo tiempo, a los 5 minutos del segundo tiempo, empate el Cuenca con gol de Martínez. Y a los 10 minutos le da la vuelta. Ya va ganando 3-2 del Cuenca con eso era medidazo. Le pasó al técnico lo que le pasó al Nacho. El técnico remonta en el primer tiempo, ahora el Cuenca remonta en el segundo, van apenas 10, bueno, ahorita ya 12 minutos de juego del segundo tiempo, así que está para largo. Ya se están marcando 5 goles en este último partido de la Liga Pro de esta fecha, así que veamos cómo se resuelve el tema. Mientras tanto, tenemos saludos para toda la gente desde Putumayo, desde Cajamarca. Por acá, Pancho Vivanco dice, Lore, gana el Cuenquita. Muchísimas gracias, Panchito. Eso mismo estamos viendo. Marx Lenin Valverde dice, no es problema de resultados, es problema de funcionamiento. Sí, que lo van a tomar en poquito tiempo. Por supuesto. Liga va a funcionar en poco tiempo. Confíen en el proceso del equipo, confíen. Acá Gavito Mora dice, señor Portilla, hace dos partidos decía que no era el resultado contra Macará, era cómo jugaba. Ahora resulta que no se puede juzgar por un resultado. Seamos serios. A ver... ¿Qué se supone que dice? Que usted, cuando se dio el resultado contra Macará, usted dijo que no era el resultado, sino cómo jugaban. Paréntesis ahí. Lógico, no habían jugado ni un solo partido juntos, varios de ellos. Físicamente no estaban en óptimas condiciones. Entonces, lógico, a mí no me preocupa el resultado. Me preocupa el funcionamiento de ese partido. Ahora dice que resulta que no se puede juzgar por un resultado. Yo no entiendo lo que escribe. Yo lo que al que no lo entiendo es a usted. Me parece, o que la idea no la trasladó bien, porque ahí está diciendo lo mismo. Lo mismo que yo dije. Dije que no se puede juzgar por un resultado. Y dije que ese partido funcionó mal, pero es lógico. Liga en Río de Janeiro fue superado. Era lógico que lo superen. Quizás no de la manera que lo superaron. Duele, molesta. Cuando empezábamos el programa decíamos, si alguien me dice... Usted se alinea, levante la mano el que está enojado por cómo Liga, está molesto por cómo Liga está jugando los últimos tres partidos, yo levanto la mano. Pero si me dicen levante la mano quien cree que Repeto no sirve, que ya Liga no sirve, que renuncie, que se vaya y que venga otro, no la voy a levantar porque eso me parece una estupidez. No la voy a levantar porque me parece que este grupo, con este cuerpo técnico, tienen para rendir muchísimo más. Ahora hay que darles un poquito más de tiempo porque, a ver, ¿por qué hay que darles tiempo? Murillo... ¿Cuánto tiempo ha jugado? ¿Cuánto tiempo venía parado? ¿Cuánto tiempo estuvo parado Ayoví? ¿Cuánto tiempo ha jugado con Liga? Están para 30 o 40 minutos cada uno y han tenido que jugar obligados por las circunstancias más tiempo. Entonces hay cosas lógicas por las que el equipo no está rindiendo. Hay que esperar. Ahora, ¿cuánto vamos a esperar? No se puede esperar mucho tiempo. Aquí en esta mesa estaba sentado, repito, hace más o menos un mes, sí, poquito más. Desde que empieza el campeonato. Y le dijimos, este año no tiene tanto tiempo, pero sí hablamos, ese día hablamos de unos 2 o 3 meses, que es un tiempo prudencial para el equipo, para que el equipo rinda bien. Ha pasado uno. Contra Peñarol ya rindió bien el equipo. Ahora la pregunta es por qué se cayó en los últimos 3 partidos. Mire, saludos desde la pradera, centro de Quito, saludos desde el Valle de los Chitos, saludos desde Loja, saludos también para toda la gente desde Babahoyo, desde Santo Domingo, desde El Condado. Acá dice Patrick Borja, repito, no sabe qué hacer con tantos jugadores de buen nivel que tiene, dice el malo es el técnico por testarudo. Para mí eso no es serio, pues, o sea, no sabe qué hacer con tantos jugadores, por supuesto que sabe qué hacer. Claro, más cuando tiene tantos partidos. Ahora, lo que no es, repito, es el mejor técnico del mundo y se va a equivocar algunas veces. Por ejemplo, aceptado por él. ¿Que por qué la meten a Vega? Dice. Se equivocó poniendo a Vega en el partido contra Flamengo, pero él hoy, fuera de micrófono, me argumentó por qué puso a Vega. Claro, ¿cuál era su idea? El argumento de él es, yo preferiría
prefería que juegue todo el partido Murillo. Pero Murillo está para 30 minutos. Claro, sí, más me iba a rendir rápido. Vega. Entonces puse a Vega. Pero como no salieron las cosas, entonces tuve que cambiar. Me equivoqué. Y es verdad, se equivocó, por supuesto. No es un sabelotodo, no es el mejor técnico del mundo, se equivoca. El tema es que cuando se equivoca y cuando lo conversábamos antes de la nota, entonces yo le decía, pero este fue un error. Y los acepta, los errores. Y está claro que se puede enmendar fácil ese tema. Entonces, vamos a hacer el sorteo. Sí, señor. Les preparo Antonio Valencia. Saludos a toda la gente desde Manabí y desde El Oro, que están en sintonía. Y también para Carlos Paredes, desde Buenos Aires. Cristian Zambrano desde Manabí. Cevitas Mora desde Bolívar, Guaranda. Muchísimas gracias a toda la gente de todo el país y fuera de él también, que nos está sintonizando, que ya nos siguen en nuestra nueva fanpage de Ego Deportes. Ojo, atentos. El sorteo del super hincha o el liguista general lo voy a hacer a la primera persona que responda en el chat de la aplicación. Okay. Solo allí. Pero el que responda, vamos a ver si nos siguió en el Facebook, en Ego Deportes, y si nos dio un me gusta. Si hago una pregunta y lo responde Juan Piguave, y no nos siguió y no puso un me gusta en el Facebook, no gana. Perfecto. I'm sorry for you, man. Está clarito. No gana. Ya voy a hacer la pregunta facilito. Saludos a la gente de Otavalo. Antes, podemos presentar, ya no nos queda tiempo sino para uno. ¿A quién presentamos? ¿Al Bolillo o Bolillo, Antonio? Al Bolillo, sí. ¿Bolillo? Valencia. Puede ser Bolillo, porque como tenemos dos notas, la otra la hacemos para mañana. Entonces preparemos al Bolillo Hernán Darío Gómez. Después de que retornemos con el Bolillo Hernán Darío Gómez, voy a hacer el sorteo. Me decidí, hago el sorteo. Y en Periscope, vamos a ver, déjeme ver. No le pare bola a su Periscope. Hoy manda la gente de Facebook, principalmente del nuevo fanpage, Ego Deportes. Toda la gente que se ha conectado desde todos los puntos del país. Saludos para la gente del Puyo también. Entonces, voy a sortear con una pregunta muy fácil. La pregunta la planteo y espero la respuesta y espero el ganador después de escuchar y de mirar. Al Bolillo Gómez. Bolillo Hernán Darío Gómez, trabajo de nuestro compañero Alex Proaño desde Orlando, Florida. Una lista de 40, pero concretamente si hay tres jugadores que son Arturo Mina, Ayrton y Ener, que son, que con, desde que yo estoy acá, han sido jugadores titulares que han actuado desde el principio, pero me da la posibilidad de iniciar con otros jugadores buenos como ellos, ¿no? Ahora, como se me puso la cosa con las lesiones de los jugadores, hay cierta parte individual. Y siempre lo que más analizo es el trabajo táctico que nosotros informamos, cómo se comporta el grupo colectivamente en ataque y defensa. Individualmente, ¿con quién reemplazar de inicio a Ener Valencia? Eso me cogieron de sorpresa ahí. Tengo varias opciones, estoy hablando con el Panzer, cuáles son las posibilidades, pero sí hay, lógicamente. ¿Le llegó el turno a Leonardo Campana, Julio? Son jugadores jóvenes, los dos que traje son jugadores importantísimos. Yo no creo que puedan estar en la Copa América porque están en su mundial y están, pero para mí aquí hay trabajo también para la eliminatoria, ¿cierto? Entonces los quiero tener ahí. Y bueno, ojalá tenga opción de ponerlos. Sería bueno para ellos y para nosotros. Sí, Diego, eso es verdad. Antonio es un referente, es un ejemplo, es un símbolo que a todos los muchachos y a mí a todos nos enseña muchas cosas. No está jugando, pero son de esos jugadores que alrededor de él hay muy buena energía y transmite cosas que los muchachos lo miran y aprenden de él y todos aprendemos de él. Porque ya me parece como aprovechar. Respeto a los jugadores, no lo va a traer porque venga que me estoy varado, no. ¿Y Máximo Vanguera viene o no? Sí, claro, Máximo sí. ¿Hernán? Va a llegar mañana, yo creo. No, para la Copa América no. Sí, yo no llevo ni un año con la selección. Para la Copa América me va a quedar faltando mucho conocimiento de muchas cosas, porque vienen saliendo buenos jugadores, vienen saliendo esas sub-20. Que me da alegría para las eliminatorias, ¿sí me entiendes? Pero sí, con lo que tengo es un equipo bueno, es un equipo importante. Ahora yo creo que ya salió los partidos de Venezuela y México antes de la Copa América. O sea, como le dije al presidente de los directivos, estamos jugando una Copa América antes de la Copa América. Estados Unidos, Honduras, Venezuela y México es muy bueno para nosotros y para llegar a la Copa América más fortalecidos.
Esta ha sido la primera práctica de la selección ecuatoriana de fútbol en territorio americano, específicamente en la ciudad de Orlando, en las canchas, en las instalaciones de la Universidad del Centro de la Florida, UCF, que han practicado, excepto Máximo Banguera, que de acuerdo a Roger Gómez estaría arribando el día de mañana. Tampoco están aquí, lo harían las próximas horas los jugadores que vienen de Rusia. Me refiero a Cristian Novoa y Cristian Ramírez. Este ha sido con mucho gusto para Ego Deportes la primera práctica de la selección nacional previo a su partido frente a Estados Unidos este jueves 21 de marzo desde Orlando, Florida, Alex Proaño Sánchez. Dale. Muchísimas gracias, Alex Proaño. Gracias, Alex Sánchez. Proaño. No se olviden que el próximo jueves transmitimos, Ego Digital transmite en su versión radio el partido entre la selección de Ecuador y la selección de los Estados Unidos el próximo jueves. Hacemos una previa espectacular el próximo jueves. Vamos a hacer la pregunta. Eso le iba a decir. Para ganar el premio de una tarjeta liguista con una condición. La condición es que usted se gana una gratis, pero tiene que comprar una. Dos por uno. Dos por uno. Es decir, ¿cuánto vale? No sé, 130 creo que vale, ¿no? Listo. Usted hoy se gana una, pero debe comprar la otra. Para la pareja. Claro, entonces van no juntitos. Las dos. Hoy la una. Van dos. Le regalamos la una y la otra usted la compra. Pregunta. Espere, antes de nada. La mecánica del concurso, del sorteo, para que ustedes puedan participar, es exclusivamente para la gente que ya nos siguió en la nueva fanpage de Ego Deportes, siguió, dio like, obviamente, y se va a realizar una pregunta y ustedes tienen que enviar la respuesta al chat de la aplicación de Ego Digital. Es decir, en este momento los que ya están en Facebook van a abrir la aplicación de Ego y van a enviarnos la respuesta a la pregunta con su nombre, apellido y número telefónico, porque en este instante nos comunicamos con ustedes. Si no nos envían el nombre y el número telefónico, no los podemos llamar, así que tenemos que volver a resortear. ¿Correcto? Entonces, el señor Portilla, muy animoso esta noche, va a realizar la pregunta, algo muy fácil, que ya lo dijimos acá en nuestro programa, para que ustedes puedan enviar la respuesta al chat de la aplicación. La gente que desde hoy nos sigue en Ego Deportes, nos envía la respuesta al chat de la aplicación con su nombre, número telefónico, y este instante le llamamos al ganador. La pregunta es... ¡Tarararán! Ojo, yo me voy de una vez al chat de la aplicación porque es para el la que primera. Responda. La primero, ¿eh? Saludos desde Manta, me dicen, y ya voy a leer todo lo que nos han escrito. Primera persona, su nombre, su apellido y su número de teléfono. Y la respuesta. La respuesta, la pregunta es, a la una, usted debería adelantar poniendo su nombre ya en el chat de la aplicación, su nombre, número. Su número de teléfono, ya. Otra vez arriba el cursor para poner la respuesta. El primero que nos escriba. ¿A qué viajó Pablo Repeto a Paraguay? Se gana el super hinche, el liguista a general. Gol de Ochoari. ¿Cuánto? 4-2. 4-2. Wow. Quita el técnico universitario. Yo estoy conectado en el chat, estoy esperando la primera pregunta, la primera respuesta, nombre, apellido, número de teléfono, ¿eh? Y debe haberse debe habernos seguido en el Facebook de Ego Deportes y un me gusta, y si no Nothing Call. Natilla ahí está de Coco, la pregunta. Maestro. ¿A qué viajó Pablo Repeto a Paraguay el día de hoy? Ya lo dijimos. A ver. Así que envíen su respuesta al chat de la aplicación con su nombre y su número telefónico. ¿Tenemos ya la pregunta? Yo tengo ya. Ya, yo no la tengo. Usted entonces. A una cumbre de técnicos y nos manda el nombre Paul Moncayo con su número de teléfono. A ver. ¿Ya? El número. Márquelo. Présteme para. Espera, solo tomo una foto. ¿Él es el mismo que ganó los palcos? Para Qué suertudo, ¿ah? ¿Eh? Ah, para Liga Aucas, qué suertudo. Bueno, no pusimos ninguna condición. No dijimos. Solo hay que revisar que esté. Deme el número. A ver, lo pasas ahí. Lo que sí tiene que estar es si nos siguen el Facebook. A ver, al administrador de la página le vamos a pedir que revise eso. Déjeme verlo el número. ¿Lo logra? Hay que poner los lentes porque si no ya no veo. A ver. Ajá. Después de 24, díctemelo ya, ese no importa, lo decimos. Ya, 7054. 7054. ¿Cómo se llama? Paul Montoya. Moncayo. Ah, Moncayo, Paul Moncayo. Vamos a ver, Paul.
Si no te suscribiste al canal de Facebook y no nos diste un me gusta, pac, 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 pac. El administrador de la página ya va a revisar este instante. Oscar, buenas noches. Maestro, usted es un suertudo, buenas noches. Hola. Sí, Oscar, estuve atento al programa. Usted se ha ganado, me decía Mateo, los palcos para el partido de Liga Aucas. Correcto. ¿Y a qué tal le fue en el estadio? Lamentando el resultado, pero además todo bien, Oscar. El sitio es espectacular, ¿no?, para ver el fútbol. Sí, excelente, excelente para poder ver el fútbol, Oscar. ¿Con quién fue usted? Con mi esposa. Con su esposa. Bueno, ahora tiene chance, vea usted. Le hemos regalado una, pero tiene que comprar una de una liguista. Le damos la de su esposa y usted tiene que comprar la suya. No hay problema, ¿no? Listo. Oiga, pregunta. ¿Usted fue liguista, fue superhincha alguna vez o no? No, es mi primera experiencia con el superhincha. Bueno, le va a ir bien. Segunda pregunta. ¿Dio un me gusta en el Facebook? Porque lo vamos a revisar. Y ¿nos siguió? Ah, bueno. Sí, Diego Deportes. Sí, sí, acá está ya, precisamente. ¿Sí está? Sí, está. Listo. Ok, bueno, entonces, mañana lo coordinamos, Paul, para que usted vaya por las oficinas de Liguista, retire la que ganó y compre la otra. ¿Listo? Listo. Abrazo y buena noche. Gracias, don José. Muchas gracias. Gracias, Paul. Un abrazo. Y se nos acabó el tiempo, ¿no? ¿A qué no digan que regalamos solo a los amigos? La primera persona que respondió ya tiene su premio. Y eso es suertudo, se ganó ya con rápido, pero no pusimos, no dijimos que sea por una persona que nunca haya ganado antes, es el dedo más rápido. Sí, señor. Tal cual. Nos vamos, señores, mañana 20:30. Continuamos. Nuevamente por acá. Mañana hay muchas novedades también que las vamos a compartir. Mañana jugamos Sugruna por Copa. Mañana hay detalles importantes que los queremos compartir. Ojo con eso. Y mañana más información desde Orlando, Florida. Mañana tenemos una nueva conversación con el bolillo Hernandario Gómez, con Antonio Valencia. Mañana ya debe haber llegado Novoa y Cristian Ramírez. Programón mañana también. Y con el aporte de nuestro compañero Alex Proaño desde Orlando, Florida. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Buenas noches.